mariquita gallego. Demuestra las novedades, demuestra todo lo nuevo. Es mariquita gallego. La gran vidriera demuestra todo lo nuevo. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. ¿Cómo nace este lugar tan maravilloso llamado el Castillo de Sandro? ¿Qué tal, Luis? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, este lugar nace de la imaginación del gran ídolo de América, que algún día, haciendo una nota, pasó por acá, se enamoró de este espacio y dejó volar la imaginación, porque esto era una casa, una típica casa chorizo del barrio, que terminó demoliendo y construyendo este castillo, que fue la casa de su productora durante 15 años, hasta que se retiró de la música. Y hoy es un centro cultural. Claro, estamos en el barrio de Boedo, ¿verdad? En la calle Pavón, a ver, por favor. Pavón 3939. Bueno, vamos a hablar un poco de las actividades que se desarrollan aquí, porque sabemos que son muchísimas. Contanos así, de forma general, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se hace? ¿Cómo viven? Bueno, a ver, esto es el cultural CAVA, con B corta, porque es el Centro de las Artes y la Viticultura Argentina. Así que acá conviven un montón de propuestas artísticas, culturales y también relacionadas con la formación en el ámbito del vino. Así que bueno, a ver, actividades hay, cursos, talleres, acá se puede cursar, a ver, talleres formativos de pintura, acuarela, canto, danza, tango, folclore, radioteatro, comedia, hay un sinfín de actividades, las pueden ver todas, para no enumerártelas todas, en nuestras redes, que es Cultural Cava, como corta, como les decía, o en nuestra página culturalcava.ar. Contanos acerca de las visitas guiadas. Bueno, las visitas guiadas se realizan los días sábados, los horarios varían porque las articulamos con otras actividades, tardamos casi una hora y media en recorrer todo el espacio, contamos la historia, vemos todos los recuerdos, y la verdad que es un viaje soñado, es una experiencia hermosa. Y además hay otras actividades, como vos bien decías recién, desde ciclos de obras de teatro, un ciclo que se llama Clásicos en el Castillo, donde vienen músicos en formaciones pequeñas de la Sinfónica Nacional, de la Filarmónica del Colón, ciclos de folclore, hay una peña por mes, una noche de tango, una noche de recreadores, una noche en la que presentamos vinos y los maridamos no solo con algún menú especial, sino además con música en vivo. Así que hay una cantidad de actividades diversas para todos los gustos, para todos los públicos. Y bueno, es lo que tratamos de que sea esto una vidriera y un faro de cultura y de arte. Y aquí está plasmada, por lo que hemos visto, toda la vida de Sandro prácticamente, porque además de estar sus instrumentos, pianos, una guitarra blanca muy característica de Sandro, está lleno de fotos de Sandro en todos momentos, en la Argentina, en el exterior, los premios que recibió. Es la vida de Sandro plasmada acá en las paredes de este castillo. Así es, y la verdad que eso es algo que tenemos que agradecerle profundamente a la familia, a Olga Graventa, a sus hijos, que alquilan este lugar a una asociación civil con la que llevamos adelante la gestión del Centro Cultural, pero que además nos ceden, no nos alquilan, no nos han vendido, nos ceden todos estos recuerdos, estas fotos que vos bien decís, que recorren cronológicamente toda la vida de Sandro, sus hitos, sus momentos más importantes, objetos personales y todo eso para que la gente pueda tener un contacto con su legado, con sus recuerdos y vivir esta experiencia tan particular que es visitar el castillo. ¿Qué emoción da cuando vemos la verdadera bata colorada, la bata roja de Sandro que la tienen acá en un cuadro? Es emotivo, es muy emocionante eso, ¿no?
Sí, bueno, es un el paso por la bata generalmente va acompañado de lágrimas muchas veces en los visitantes, porque además dentro de esas famosas batas rojas que él tenía en uso, la que la familia nos permite tener acá es la que usó en su último show, en la que fue el último contacto directo con su público, con lo cual es todavía mucho más emblemático y sentido, ¿no? Luis, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos permitido entrar aquí, por abrirnos la puerta de este lugar emblemático, diría yo, de la historia de la música argentina. Gracias a ustedes por visitarnos, un placer tenerlos acá y obviamente los esperamos a todos en nuestras visitas guiadas. Hoy con el doctor Alejandro Grispino, especialista en medicina estética, vamos a hablar de lifting sin cirugía, de lifting con láser. ¿De qué láser estamos hablando, Alejandro? Sí, Mariquita, estamos hablando de un láser de CO2. El láser de CO2 es un láser que tensa la piel. Es un láser que hace mucha tensión de piel, hace hidratación, luminosidad, saca manchitas, saca arrugas finas de la piel, con lo cual vemos una piel más fresca, y vos sabés que la piel fresca es un sinónimo de juventud. Ajá. ¿Qué efecto tiene en el interior de la piel, digamos, en la parte de adentro de la piel? Sí, el láser de CO2 lo interesante es que llega a la dermis, tanto superficial como media, o sea, a la dermis reticular. Ahí, ¿qué hay? Están las fibras de colágeno y las fibras elásticas. ¿Sí? Las dos fibras lo que hace es un acortamiento de las fibras, con lo cual hay más tensión, y como estimula la formación de fibras de colágeno y elásticas, lo que hace es mayor hidratación de la piel, porque las fibras lo que hacen es captar más agua, con lo cual se ve una piel más firme, más tensa, más tersa, con disminución de los poros y disminución de las arrugas finas, siempre hablando de arrugas finas, con lo cual la mujer se ve mucho más fresca y más linda de piel. Hablamos de mujer, pero también se lo hacen los hombres, ¿no? Sí, obviamente. Actualmente hay un predominio siempre de la mujer, pero el hombre de a poco va haciéndose tratamientos de láser, de ultrasonidos focalizados, que es la última. Bueno, eso lo vamos a hablar enseguida, pero quiero que me hables de las manchas. ¿Qué efecto tiene este láser de CO2 para las manchas que normalmente salen en el rostro, en el escote, en las manos? Sí, en cuanto a las manchas, lo que el láser de CO2, al vaporizar agua, también vaporiza lo que es los melanocitos. Y las manchas, sobre todo las más superficiales, se van como si fuera un peeling, ¿sí? Pero en este caso es un peeling con láser. Entonces, primero lo que vas a ver es el puntillado que vemos cuando estamos haciendo el tratamiento. Después ese puntillado blanquecino se transforma en un marroncito. Esos marroncitos duran 2 o 3 días, depende de la intensidad. A mayor intensidad, mayor es la agresión que uno hace a esa piel, más color toma, más descamación hace, pero también son mejores los resultados. Claro. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por habernos dado esta información tan interesante, y vamos a reiterar, ¿dónde estás atendiendo? Y estoy atendiendo en Buenos Aires, en Belgrano y en Barrio Norte, en Ushuaia, en Río Grande, en Comodoro Rivadavia, en Caleta, Las Heras y Mar del Plata. Lugares a donde te desplazás tranquilamente durante el mes para atender a esa gente que te llama desesperada porque quiere cambiar su aspecto y quiere verse más linda y más joven, ¿no? Así es. Ahí hacemos todos los tratamientos, ya sea de láser, radiofrecuencia fraccionada, IFU, plasma, botox, relleno, todo lo para que la mujer y el hombre esté más contenta. Muchísimas gracias de nuevo y que sigan los éxitos. Gracias a vos, Mariquita. Para recorrer la Tierra, Universal Remises, 365 días del año, líneas rotativas. Natalie, lectura de tarot, pasado, presente y futuro. Abre caminos, unión de parejas, armonización familiar, corte de malas energías. 15-2585-5996.
Y una vez más, acompañamos a una santiagueña de ley. Ella empezó a trabajar muy chica desde Santiago del Estero. Hoy está aquí en la capital, pero también atiende a todo el país. La señora Dominga Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariquita? ¿Ustedes? Bien, muy bien. Muy contenta de tenerte hoy de nuevo en el programa. Gracias, para que también nos vayas contando todas esas cosas que pasan un poco detrás de la consulta, ¿no? Sí, sí. Mariquita, estoy solucionando muchos problemas, pero muchísimos problemas. Bueno, voy a contar algo de Lomas de Zamora. Vino una señora y con el problema de que no podía dormir de noche porque tenía unos vecinos muy malos que no la dejaban dormir. La dejaban dormir, le golpeaban la puerta, le tiraban cosas en la puerta, así, de esa manera. Estaba la señora ya, vino toda demacrada, así cuando, viste, que está muy mal. Muy estresada. Muy estresada, claro, muy estresada, ¿no? Pero bueno, por suerte que están calmados ahora. Lo que quieren ellos es que ella se vaya, pero ella no se va a ir porque yo con el destrabe que le hice, ella va a estar bien y ya empezó a estar tranquila y los calmé a ellos. Claro. El tema de las parejas sigue siendo muy recurrente, ¿no? La consulta. Claro. Sí, las parejas sí. Estoy haciendo muchas uniones, pero también desunión. Ay, ¿cómo es eso de la desunión? Es así. Una señora fue a visitarme de acá de Capital, ¿no? Que tenía un hijo que se había casado y le tocó una nuera malísima que le pegaba al hijo, le pegaba. Vino el chico como que tenía una marca en la cara y ella estaba muy mal, la señora, muy mal. La señora lo que quería era que, le hubiera gustado que el hijo se haya quedado con ella, pero ella era una chica que no daba paz. No le daba paz al hijo. El hijo también quería que ya no estaba. Entonces me dijo, ¿podés hacer la desunión, Dominga? Bueno, le digo, si vos querés, yo te la voy a hacer. Y claro, se la hice. En este caso me estás contando de un muchachito que no tuvo suerte eligiendo su esposa. Va a tener. Llegó a mí, va a tener. Pero, por ejemplo, esas malas compañías que tienen algunos chicos, que salen de la casa y nunca se sabe para dónde van. Esos chicos, he tenido también muchos casos de chicos que tienen mala junta y vos sabés que últimamente hay tal adicción, esas adiciones que, sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces los padres sufren por sus hijos, me vienen a ver. Claro, y en esos casos vos trabajás, podés ayudarlos para que cambie esta situación. Sí, cambie esa situación para que ellos dejen las adicciones y para que también dejen los malos amigos que tienen. Claro. Sí. Bueno, Dominga, una vez más te agradecemos que nos hayas acompañado. Como siempre, tus casos, tus historias son interesantísimas. ¿Y qué te parece si reiteramos tu lugar de atención, tu teléfono? Sí, le digo a toda la gente del interior, a todo el que me está mirando de Buenos Aires, del interior, que yo soy provinciana, y que se comuniquen al 011 al 4821-5169. Bien. Bueno, una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mariquita. Hasta la próxima. Una vez más, estamos visitando al licenciado Alberto Hugo Ciuffo. Él es especialista en tratamientos de láser para tanto tipo de dolor que ahora vamos a recordarles de qué se trata. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Alberto? Al contrario, el agradecido soy yo. La gente que viene se va comentando cosas muy lindas con respecto a su mejoría, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Pero quiero preguntarle qué tipo de láser usa usted en todos sus tratamientos. Bueno, el láser que yo uso es el Megaláser 904, que es lo más avanzado que hay para este tipo de patologías, porque yo me especializo en columna y sus derivados. Ajá. Y el láser es bioestimulante, bioenergizante, vasodilatador capilar, generador de células, detector del dolor. A través de los meridianos, el láser va recorriendo todo el cuerpo, desde el cerebro hasta la planta de los pies. Porque el dolor es lo que debe provocar la mayoría de las consultas, ¿no? Y sí,
Y sí, porque la gente viene, esa es otra de las cosas que pasan. La gente viene cuando tiene crisis. Claro. Y cuando hay crisis no es tan fácil modificarlo. Pero a pesar de todo, la gente, por ahí, algunos que vienen llorando. Y otros que apenas pueden andar y se van contentos porque se van aliviados, se van con un alivio. Entonces, y eso a mí me pone muy bien. La gente viene con un diagnóstico médico generalmente y usted hace el tratamiento. Estos láseres, vemos que hay cuatro equipos acá. ¿Usted utiliza los cuatro equipos al mismo tiempo en un tratamiento? Sí, sí, sí. Se empieza por la cervical. Ajá. Se sigue por la intercostal y luego se va a la zona lumbar. Que se trabaja desde la primera cervical hasta el coxis. Claro. Por lo que estamos viendo en este tratamiento que usted está haciendo con una señora, está usando los cuatro equipos al mismo tiempo. Sí, sí, los cuatro emisores. Claro. Esos son los emisores. Sí. Por eso se empieza en la cervical, la intercostal, la lumbar, y después se recorren las piernas de punta a punta, uh-huh, y termino la sesión con un masaje en la planta de los pies. Con un masajeador especial, que es profesional, yo hago masajes en la planta de los pies, que eso llega hasta el cerebro, porque en la planta de los pies está el mapa. Qué bueno. De los órganos y los miembros. Sí. Y vamos a despedirnos, pero por una semanita nada más. Nos seguimos viendo en la próxima Gran Vidriera. Gracias por habernos recibido. No, el agradecido soy yo. Seguimos en la Gran Vidriera y les hacemos compañía con la señora Ayelén desde Morón, porque estamos en su lugar de trabajo. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Bien, Mariquita, muy contenta por verte. Me imagino contenta también porque tenés unos éxitos que viven llamando a la gente para felicitarte, ¿eh? Sí, me llaman muchos para felicitarme, viste, las consultas, viste, porque uno viene y le hace la lectura, viste, y todos tienen problemas, todos, sí, porque sí. Ya hoy más que nunca hay muchos problemas. Sí, algo que pregunta la gente permanentemente es, cuando te llaman del interior, gente que no se puede trasladar a la capital, o en este caso a Morón, que es donde tenés tu lugar de trabajo, ¿cómo se puede hacer esa consulta vía telefónica? ¿Cómo es? Como para que pueda tener la persona una respuesta de lo que necesita. Muchos me dicen si hago la lectura de tarot a distancia, sí. Ah, qué bien. Sí. La consulta, más diríamos me pasan los datos. Ah, bien. Y yo tomo los datos, después hago la lectura, después le mando por texto todo lo que vi en las cartas, pasado, presente y futuro, para el problema que tiene. Y si tiene que hacer trabajo, esa parte. Claro. Pero a veces es lectura de tarot. Ajá. O sea que eso se puede hacer aunque viva en cualquiera de las provincias, ¿no? Claro, porque yo tomo nota del nombre y apellido, manejo la lectura de tarot, y voy preguntando por esa persona. Entonces voy viendo qué es lo que tiene, si tiene problemas de destrabarse, o tiene un problema del pasado que no salió. Es como que hay un montón de cosas, hay por terceras personas, a veces la envidia, un montón de cosas. A través de la lectura uno le dice todo lo que tiene. Claro. Entonces, después la persona me va a decir, mire señora, yo quiero que le me haga un trabajo o no, claro. Pero eso depende de la persona. Claro, claro. Bueno, eso sería la segunda parte de la consulta, claro. Que es cuando vos te pones a trabajar para encontrar la solución al claro. problema que trae esa persona. Claro. Pero por lo menos el diagnóstico, como le llamo claro, yo, sí, el diagnóstico sí, se puede hacer por teléfono, claro. y se ve si se puede solucionar o no. Claro, a veces vienen por consultas de unión de pareja, otro por trabajo, otro para destrabar
diríamos, cosas de juicio, qué se puede hacer en tal cosa, viste, un montón de cosas que la gente sí. consulta. Entonces uno ve la problemática y le va diciendo. Claro. Eso es a distancia. Cuando la gente viene al consultorio, la persona se sienta a frente mío, tomo nombre y apellido, con fecha de nacimiento, yo hago como unas cuentas y bueno, de ahí le voy diciendo y a través del tarot le vas diciendo todo lo que tiene la persona. Claro. Uno ve a futuro, viste, de decirle va a tener este problema o va a tener alegría o va a tener un viaje. Y hay gente que me dice, ¿en serio? ¿Me va a salir algo? Y sí, y después me viene y me dice, tenía razón, me salió el viaje, me salió un montón de cosas. Es así. Bueno, Yelén, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y nos seguimos viendo en la próxima Gran Vidriera. Gracias, Mariquita. Y ustedes recuerden que todo se puede. Comuníquense conmigo y todo tiene solución. Estamos en el Teatro Bambalinas en plena calle Corrientes. Unos momentos antes de comenzar una función especial para la prensa de mi espectáculo unipersonal Mariquita como yo, no hay dos. Están invitados para que ustedes también lo disfruten. La música excelente, que es la música del pueblo con la que baila la gente. Tiene un gran problema, amigos, tiene un serio inconveniente. Exige tantas energías que la salud se nos resiente. Es la rumba y es el tango, es el jazz y el rock and roll. Un montón de sentimientos por donde habla el corazón. Aquí se gasta adrenalina. Mucho alcohol, patinar las emociones y olvidarse del dolor. Y dice, se fuerza la máquina, de noche y de día, y es cantante con los músicos. Se juega la vida, se fuerza la máquina, eso, de noche y de día, y es cantante con los músicos. Si va rico canta triste y no conecta con la gente. Melodías eternas encadenan la armonía cuando el músico es sincero y toca trozos de su vida. Se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina, eso, de noche y de día y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina, venga, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Se fuerza la máquina, de noche y de día, y el cantante con los músicos se juega la vida. Seguimos recorriendo el Castillo de Sandro y estamos entrando ahora al auditorio, donde se presentan permanentemente obras teatrales. Y él es un genio, es mi director, pero aparte está todas las semanas presentando un espectáculo aquí, en este auditorio.
en el castillo de Sandro, por supuesto, rodeado de toda esta belleza que nos acompaña en estos momentos también. Leonardo Serrano, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Rosa de Sandro. Esta rosa para usted. Rosa tan maravillosa. Recordando acá al ídolo de América y la verdad muy, muy contento. Primero agradecerte tu tiempo, al igual que el cameraman, de poder estar acá, de poder difundir lo que hacemos y principalmente difundir este espacio que es emblemático y maravilloso. Realmente no me lo agradezcas porque para mí es un placer poder conocer este lugar y poderlo difundir para que la gente vea que aquí, a pasitos de Almagro, en el barrio de Boedo, porque estamos en la calle Pavón al 3900. 39. Ahí está. En la capital federal. Y por supuesto acá, con una actividad maravillosa que ya nos contaba Luis en su momento, de todo lo que se puede disfrutar acá. Bueno, ahora contanos vos personalmente, bueno, qué estás haciendo, qué días, qué horarios. Sí, mirá, la verdad que nosotros lo que estamos haciendo es un ciclo anual de radioteatro de misterio. Recreando el clásico personaje Sherlock Holmes, y cada mes presentamos sus diversos casos. Nosotros comenzamos en marzo con el ritual Musgrave, seguimos con los planos de Bruce Partington, la segunda mancha, la caja de cartón, el misterio del Valle Boscombe. Esto lo comento a los títulos de quienes son seguidores y que saludo desde tu medio a la Sociedad Argentina de Sherlock Holmes, que está acá, o sea, está en la Argentina, y que vienen, su presidente y su gente, a ver nuestro espectáculo. O sea, nosotros recreamos, lo que hacemos es recrear el radioteatro, aquel radioteatro en el cual de la década del 30, 40 y 50 era un auge y que hacían giras y que la gente lo iba a ver. O sea, lo recreamos en este espacio. Y a los seguidores de Arthur Conan Doyle y de Sherlock Holmes pueden disfrutar sus casos leídos en sus libros en vivo. Ambientado, con una trama del tinte de suspenso, de acción. Ve a los actores con su libreto en mano, personificando desde su voz y su cuerpo estas historias. Entonces la gente ve a Sherlock Holmes, a Watson, a los diferentes criminales, villanos y toda la historia. Por supuesto, la dirección y los libros son tuyos también, ¿no? La dirección y libros son míos. Hicimos acá una prueba de fuego en diciembre, a la cual Luis le encantó, me abrió las puertas ampliamente, y carta blanca, decir, bueno, el año que viene, por este año, hacemos el ciclo anual. ¿Y por qué una vez al mes? Porque tenemos que prepararlo. O sea, es un trabajo, digamos, planificado, en la cual durante enero y febrero se armaron todos los libros. Se armó la apuesta y en marzo comenzamos con todos los martes del mes siguiente, preparando la siguiente obra. Pues un mismo elenco y distintas historias. ¿Ahora cuándo tienen la próxima Nosotros presentación? Nosotros tenemos el 5 de noviembre, en la cual cerramos el año y vamos con miras hacia el 2023. Es martes también, ¿a qué hora? Hacemos el sábado 5 de noviembre a las 20:30 horas, hacemos la función que son misterios macabros, porque aunamos en una hora tres cuentos de misterio. O sea, la gente lo que va a disfrutar con una entrada accesible, que si me permitís es uno, una entrada a 600 pesos y dos a 1000. Una ganga. Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado. Y felicitaciones por tus éxitos. Y los esperamos, los esperamos. Los esperamos el 5 de noviembre a las 20:30 horas. Ahí está. Muchas gracias. Para recorrer la tierra, Universal Remises. 365 días del año. Líneas rotativas. Natalie, lectura de tarot.
pasado, presente y futuro. Abre caminos, unión de parejas, armonización familiar, corte de malas energías. 15-2585-5996. Recorriendo la Gran Vidriera, nos detenemos una vez más en Berazategui para visitar la farmacia Barbosa Godoy. Y vamos a saludar a su propietario, el farmacéutico, señor Barbosa Godoy. ¿Cómo le va? Gracias por recibirnos. Buenas tardes, Mariquita. Nuevamente el agradecido soy yo, porque gracias a usted se está conociendo la farmacia Barbosa junto con sus preparados. Sus preparados que tienen que ver fundamentalmente con las hierbas medicinales. Y aquí hay para un montón, una variedad impresionante de dolencias. Hemos hablado del colesterol en notas anteriores, nos ha mostrado una crema que es la Vedet, diría yo, que es para la psoriasis, que tiene un éxito. Exactamente. En ese podemos parar un segundito, porque se está conociendo en todo el país. Gracias nuevamente. ¿A quién? Gracias. A la vendedora número uno. Ahora, hoy vamos a tratar un tema, un producto que he preparado para la menopausia. ¡Uy, qué interesante! Son gotas, ahí está, a ver. Son gotas directamente. Generalmente el tratamiento para la menopausia es en base a hormonas, que prácticamente a las mujeres no les gusta mucho, porque produce unos efectos colaterales que no le conviene. Este es completamente de hierba medicinal. Por lo tanto, vio, la menopausia es un cambio de metabolismo. Lo que se consigue con estas gotas es en poco tiempo reducir ese cambio de metabolismo. Y entonces eliminar esos calores tan molestos y todo trastorno, porque a la mujer le produce dolores, cosa que no ha tenido nunca, tal vez es sana, pero cuando pasa por la menopausia le ocurre 50.000 trastornos. Uh-huh. O sea que, ¿esto cómo se tomaría? Esto se toman 30 gotas en un poco de agua, 3 veces por día. Atrás de estos productos hay una larga trayectoria de estudios, de dedicación, de investigación que el señor farmacéutico Barbosa Godoy lleva desde hace muchos años y descubriendo todas las semanas, todos los días, algo nuevo para ayudar a que la gente pueda tener una salida alternativa y no padecer esos males, ¿no es cierto? Exactamente, y yo me nutro de la gente. La gente, los clientes vienen acá, me traen ideas, yo investigo. Hay mucha información que queremos seguir dando a nuestro público y hay mucho público interesado en saber sobre hierbas medicinales, un tema que no se difunde muy fácilmente. Lo que sí tenemos que reiterar es que los productos están al alcance de todos los bolsillos y que de cualquier lugar del país de donde nos estén viendo pueden solicitarlo a este teléfono que estamos dando en pantalla y el señor Barbosa Godoy, ¿cómo los reenvía? Lo enviamos por contrarreembolso, ¿sí? Por el correo argentino, que tiene un muy buen servicio. Ajá. O sea que llega a cualquier parte del país y del exterior también. Del exterior también, sí. Bueno, sí, exactamente, parece que se lo han pedido de Uruguay, etcétera. Sí, y Paraguay, sí. Bueno, una vez más, felicitaciones. Vamos a volver a visitarlo, como le dije. Espero que vuelva lo antes posible. Y le agradecemos la información, ¿eh? Gracias, gracias, Mariquita. Y nosotros continuamos en su compañía en el próximo bloque porque tenemos más actualidad. A ver. Seguimos en la Gran Vidriera ahora con esta pregunta. ¿Qué elementos son usados en los rituales de ayuda? ¿Y qué pasa con las velas? ¿Cualquiera las puede encender? La respuesta la tiene la señora Adriana. A ver. Bueno, las velas... La gente no usa velas. No aconsejás prender velas en casa, ¿no? Exceptuando una velita blanca, ¿no? Los días domingos para una persona difunta como para elevar el alma, nada más con una cartita que yo les enseño a hacer. Bien. Pero las velas las enciendo yo en el ritual.
según el ritual que fuere, se utilizan, por ejemplo, de energización pirámides, sí. La vela de San Jorge, 7 días para las protecciones que hago para todo tipo de trabajos, mariquita. Sí. Claro, pero eso lo haces vos, no lo aconsejás hacer a nadie, no, de ningún tipo. Bien. Eso sí, mucha lavanda, mucho con inglés para la lavanda, que es la que da tranquilidad, da paz. Eso lo digo yo, lo opino. Por eso siempre les doy conitos o palitos ingleses de lavanda. Sí. O mismo que tener sobres de lavanda, 3 puffs, en los lugares donde uno frecuenta, ¿no? Generalmente comedor, cocina y dormitorio, ¿no? Sí. Porque da mucha tranquilidad. ¿Qué pasa con las familias? Porque una familia que vive toda junta en una casa generalmente tiene problemas, ¿no? ¿Y en qué se demuestran más comúnmente esos problemas, Adriana? Bueno, de la gente que vive en casa siempre uno que tiene problemas, puede ser un hijo o una hija, si son dos, o dos hijos, depende, ¿no? O uno, una persona del matrimonio. Siempre hay, cuando hay un problema, a veces no, siempre hay algo que distorsiona, que perturba, ¿no? Hay una perturbación en la familia que viene de, te repito, de algún integrante. Sí, entonces, o llama el hijo preocupado por los papás, o el marido por la mujer, la mujer por el marido, por el novio, por, no sé, o por un tío que vive ahí. Un ejemplo. Entonces, bueno, se busca y tratamos de resolver el problema de la persona que es la que perturba sin querer la familia, ¿no? Claro. No es, o sea, adrede que lo haga simplemente porque tiene un problema, una carga, un daño. ¿Eso se puede aliviar desde tu trabajo? Sí, por supuesto que sí, se ve qué problemita tiene. Puede ser una simple perturbación psicológica, sin ser una patología. Ajá. ¿Por qué no? Hacer un buen endulce. ¿Y vos eso se lo decís cuando vos lo descubrís? Oh, por supuesto, yo digo todo. Yo digo todo. Es más, cuando hago uniones de pareja, yo pido el nombre del o de ella, ¿no? Y si yo veo que no la ama o que no lo ama, y no lo hago, no voy a unir a una persona que no ama, a arruinar la vida de la persona que me viene a consultar. Si no hay amor, no lo hago. Y si veo que hay solución, sí lo hago. O sea, se puede hacer, pero yo no lo hago. Yo no hago amarres, hago uniones, porque los amarres enferman, ojo. Y los que quieren llamarme y conversar, sin ningún problema, soy amplia y lo resolvemos. Todo tiene solución, no se olviden, llámenme, que vamos a encontrar la solución, repito, para el problema que tengan. Un cariño enorme. Una vez más, visitamos el salón de peinados Direne. La caída del cabello tiene solución, porque queremos informar más sobre este tema que afecta a tanta gente. Por supuesto, nos recibe ella, una de las columnistas de La Gran Vidriera más exitosas, la señora Irene Centurión Barrios. Hola, Irene, ¿cómo estás? Ay, Mariquita, re bien, por suerte, todo bien. Gracias por recibirnos. Y hoy quiero hablar un poco, aparte de los tratamientos y de los cursos, quiero hablar de tu trayectoria, porque muchas veces nos queda en el tintero esa larga trayectoria que tenés internacional, ¿no es cierto? Tenés premios de todos los países de Europa, Estados Unidos, contanos un poco. Sí, la verdad que, y a veces, bueno, es verdad, no hablamos, pero tengo premios, tengo la primera Copa del Mundo, un Oscar, la primera medalla, uno por estilo y creación. Tengo muchos premios y todos primeros premios. Gracias a Dios, donde voy, Mariquita, vengo con primer premio. Haces trabajos que realmente merecen un aplauso, ¿eh? Atención de todo tipo de, ya sea problemática, rejuvenecimiento, de verdad hacer crecer el cabello. Curar problemáticas de piel. En realidad, por ejemplo, esas permanentes que, viste que tenés la foto de cuando
hay personitas que necesitan un poco de volumen. Claro. Y me encanta a mí hacer esos rulos grande, natural. Parece un cabello natural, no parece permanente. O sea, y el cabello queda impecable. El trabajo de la permanente sería como un complemento de ese otro trabajo que previamente has hecho para hacer crecer el pelo de esa persona. Claro, porque el tema de la solución de la caída de cabello mejora la calidad del cabello, la piel, el cuero cabelludo, porque es una tarea muy profunda de adentro hacia afuera. Y todo se luce más, un color, una decoloración, una permanente. Lo que hagas queda bien, no se quema el cabello, no se seca, no se deshidrata, no se estropea, nada, todo genial. Muy bien. Algo que un éxito impresionante vienen teniendo son esos cursos, que son 4 fechas, los cursos nada más, y a la gente le proporciona una salida laboral inmediata. Vamos a reiterar para aquellos que todavía no nos han visto. Sí, el curso que se basa en la caída de cabello tiene solución. En realidad, desde el primer día uno puede empezar a trabajar. Son 4 domingos. Si quiere repetir, lo repite. Pero 4 domingos y ya estás. Desde el primer domingo puedes estar haciendo tu trabajito, ganar tu dinero, pagar tus cursos. Además, el curso es muy accesible. El valor del curso total, ya con el certificado, no se paga ni siquiera una inscripción. Perfecto. Y funciona, hace crecer el cabello de esa persona y además detiene la caída. Ahora, lo ideal es que el que le interese, que me llamen, le reservo y estamos conversando y que inicie su curso. Irene, una vez más, muchas gracias por habernos recibido. Felicitaciones por este éxito tan grande que estás obteniendo y gracias por confiar en La Gran Vidriera. Gracias a ustedes, Mariquita, gracias por estar acá. Gracias. Hola, mi gente querida, ¿cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos. Antes que nada, les quiero agradecer por todos los gestos de cariño que me envían a diario, cada vez que vienen al consultorio, por todas las palabras de amor. Cuenten conmigo para transitar esos miedos que no nos dejan avanzar y juntos vamos a encontrar una solución para cada uno de los problemas. Para restablecer la armonía en nuestras vidas, podemos hacer limpiezas espirituales, limpiezas de casas, limpiezas de personas, de empresas, armonizaciones, podemos equilibrar los chakras y así vamos a liberar las energías y levantar los bloqueos. Les recuerdo que somos un gran equipo de trabajo conformado por asesores espirituales, chamanes, reikistas, todos juntos dando lo mejor de cada uno. Entre tantas ayudas que podemos brindar, en el plano afectivo podemos hacer una unión de parejas, podemos ayudar también a estas dificultades de comunicación que hay entre padres e hijos, a veces los hijos que se alejan, ¿no es verdad? Y los padres los extrañan o hay mala comunicación. Desde el plano de lo intelectual, estas personas que estudian y quieren tener suerte con sus exámenes, quieren dar lo mejor de sí, podemos ayudarlos también. Y por supuesto, en el plano laboral, estas personas que sienten que no son reconocidas, aún a pesar de dar lo mejor de sí. Acérquense, vinimos a evolucionar como almas y todo siempre se va a acomodar para bien. Es tiempo de crecer, de escucharnos y de sentir que juntos todo es más fácil. Me pueden encontrar en el WhatsApp que aparece en línea y también pueden venir personalmente. Tengo el consultorio en el barrio de Barrancas de Belgrano. Les mando un beso grande y mucha, mucha luz. Para recorrer la Tierra, Universal Remises. 365 días del año. Líneas rotativas. Natalie, lectura de tarot. Pasado, presente y futuro. Abre caminos. Unión de parejas, armonización familiar,
corte de malas energías. 15-2585-5996. Y recorriendo la gran vidriera, nos encontramos nuevamente con el señor Román Olmedo, que tiene la exclusividad de unas hierbas naturales que llama Sanación Natural. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo está? Un gusto verlo. Buenas tardes, Mariquita. ¿Cómo están? Estamos, gracias a Dios, y recién estamos llegando de Santa Rosa, La Pampa, de una gira. Estuvimos trabajando una semana, también Colonia Barón, y muchísimas gracias a la señora Elba Sala, que me recibió personalmente y lo brindamos de tema de salud, de todo un poco, con medicina, con hierbas naturales, que está re bien, y te mandó muchísimas saludos y mucho agradecimiento. Esta señora era una persona que tenía un problema de salud y usted le hizo sus hierbas personalizadas, ¿no? Sí, con las hierbas naturales personalizadas, ella está bastante bien, gracias a Dios. ¿Qué problema de salud tenía? Problema de circulación de la sangre y tiene una mejor calidad de vida. Bueno, vamos a aclarar que esto está patentado por el señor Román Olmedo, Sanación Natural. Es una exclusividad que tiene el señor Olmedo para todo aquel que padezca una lista larguísima de problemas de salud, entre los cuales acaba de referir el problema de la circulación. ¿Qué otros más? A ver. También tengo problemas de hígado, grasos, en carro quemado. Muchísimas gracias a la señora agente Lorena, a la familia Romero, que siempre recibe muy bien, con entusiasmo de llegar a la casa de ellos y tener una mejor calidad de vida en mis trabajos. También sabemos que Sanación Natural es muy efectiva en problemas de sobrepeso, además de hígado graso y de otros problemas, ¿no? Y bueno, que cree a lo natural, tiene posibilidad de bajar comiendo bien a lo normal. Román, ¿cómo distribuye usted este producto de Sanación Natural, o sea, este té realizado con esas hierbas tan especiales, ¿no? Sí, cada producto, cada persona tiene su enfermedad de acuerdo. De la enfermedad yo preparo una caja en 10 botellitas bien concentrado que se duran durante 90 días. Entonces, de acuerdo de la enfermedad que uno tiene y me dicen, yo lo preparo y lo mando personalmente, yo preparo y lo mando la encomienda. Claro, esas botellas hay que conservarlas en heladera, ¿cómo es? Todo se va en la heladera porque son cosas naturales, que no tiene química, entonces al no tener química tiene que mantener la heladera. Y puede que se toman 3 veces al día, que se toma medio vaso a la mañana, al mediodía y a la noche, no tiene contraindicaciones. Y ellos, la gente que tiene tratamiento con los médicos, no puede dejar, porque eso es una ayuda a lo demás. Es un complemento ideal para los tratamientos médicos de cualquier problema de salud que la gente pueda padecer, ¿no es cierto? Sí, para cualquier enfermedad que uno tiene, para ayudarles a los médicos, para tener una mejor calidad de vida. Bueno, realmente lo felicitamos por este éxito impresionante que está obteniendo a través de estos productos de Sanación Natural. Y lo felicitamos porque sabemos, a través de esta historia suya con la gente, que son efectivos totalmente. Gracias por habernos dado su tiempo y seguimos viéndonos aquí en La Gran Vidriera. Muchísimas gracias, Mariquita, por visitar y la próxima. Y una vez más nos acompaña el profesor Carlos Dupont, a quien estamos visitando en su estudio. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está? Alegre, feliz y contento porque ustedes me han visitado. Por supuesto, estamos como siempre acá al pie del cañón porque tenemos, como siempre también, consultas y agradecimientos. Pero en estos momentos, para comenzar el tema, que estamos viviendo con tanta problemática en todos lados, y lo vemos en la tele permanentemente, en los noticiosos, ¿cuáles son las consultas que se han incrementado aquí en su estudio? Bueno, en realidad siempre la que lleva la delantera son los problemas sentimentales. Ajá.
ya sea problemas de pareja, dos personas mayores, problema con los hijos, que se alejan, pierden el afecto de los padres, los nietos, las abuelas, que los hijos no le llevan los nietos. Esos son los primeros. Ajá. Pareja y familia. Lo que hace punta es eso. Buenísimo. Así que ya sabemos algo más como para que pueda haber una muy buena ayuda. Y seguimos con otra consulta. Es un caballero, Héctor, desde Corrientes Capital. Hace años que no puede vender una propiedad. Hay interesados, pero siempre se cortan las ventas. Pide, por supuesto, su ayuda. A ver, ¿qué está pasando por allá? Algo muy viejo. Siempre hay algún interesado en que no se venda determinada propiedad porque tiene intereses personales respecto a eso, ya sea por dinero o por sentimiento, podría llegar a ser, pero en este caso hay intereses económicos. Entonces, como se ha hecho un trabajo sobre esa propiedad, la gente va a venir muy contenta, qué linda, qué es la verdad, qué te parece, querida, sí, lo compramos, vamos a comprar, pero no aparecen. Eso es producto de que se ha hecho algo. Bueno, entonces, consultando de forma personal. Y para cerrar este encuentro de hoy, tenemos un agradecimiento de Luis de Junín, provincia de Buenos Aires. Le agradece por el cambio logrado en su hijo, que dejó las malas compañías, las adicciones y retomó los estudios que había abandonado. Este parece ser un problema muy frecuente, ¿no? Así es. Cuando un problema tiene solución, se lo digo. Y si no tiene solución, se lo digo, mucho gusto. Bien. En mi caso, no funciona, no sirve. Ajá. Yo se lo digo, sí, no hay inconveniente. Y en este caso, me tuve confianza y gracias a Dios salió todo bien. Siempre hay que dar gracias a Dios porque es el que dice si se puede o no se puede. Claro. Muy bien. Y esperamos, como siempre, su mensaje hoy en un día tan especial. Pero qué lindo. Y ustedes seguirán, me da que me permite charlar. ¿Cuánto tengo? ¿Media hora? Bueno, mis amigos, me voy a poner serio. La realidad es que todos somos argentinos. Y como somos argentinos, solidaridad, amigo. El argentino es solidario. Tratemos de no pelearnos entre nosotros, querernos un poquito más y tener un poquito más de comprensión sobre nuestro semejante y tolerancia. Con toda seguridad, vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en la próxima Gran Vidriera. Gracias. Y así, desde el castillo de Sandro, donde hemos vivido momentos inolvidables, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Pero seguimos teniendo una cita, por supuesto, porque ustedes nos pueden ver en todo el mundo y a cualquier hora, justamente en nuestro canal propio de YouTube, La Gran Vidriera de Mariquita Gallegos. Aprovecho esta oportunidad para mandarle un beso muy grande a la gente de Remises Universal, que nos lleva a todas partes. Por supuesto también a Tota Mojadev de Tota Boutique por vestirme y a Jorge Barragán de Maison Barragán por peinarme. A ustedes por estar siempre allí del otro lado. Y nos seguimos viendo en la próxima Gran Vidriera. Chao.